Guacho, ¿hace cuánto no digo eso? Ya sé, ya sé, ya sé. Desaparecí por un montón de tiempo. Perdón, ¿ok? Mi idea principal era desaparecer un mes o dos meses. Pero bueno, terminaron siendo dos años. Me imagino que deben tener un montón de preguntas. Pero la principal y la que más nos compete a todos es ¿por qué me fui de YouTube? ¿Por dónde empezar? Quizás por la parte en la que inventaron un scratch falso y editaron capturas de pantalla e incluso grabaciones de pantalla donde yo supuestamente le pedía fotos a una menor de edad. Todo el país me llamó. Mi nombre era tendencia en Twitter, aparecí en un montón de portales de mierda de internet. Todo eso era mentira. Pero claramente nadie me creía. Hasta que llegó mi ángel guardián. Un seguidor mío, a través de su cuenta de Twitter, descubrió que en las grabaciones de pantalla había un error de edición que yo no lo percibí, nadie lo percibió, solo este seguidor mío. Gracias a esto, todos se dieron cuenta que era falso. Básicamente, eso me salvó la carrera. ¿Cuál carrera? Esta. El problema es que las marcas dejaron de trabajar conmigo durante unos dos o tres meses. Se me bajaron contratos, se me bajaron eventos y estuve tres meses sin trabajar. Y todo eso por un rumor en internet falso que duró unos dos o tres días. En ese momento, chicos, yo dije, Lito, me dedico a otra cosa. Este es mi fin. Pero no lo fue. Como les dije, después de unos tres meses ya empecé a laburar de vuelta, como que ya todos habían dejado ese temita atrás. Y a la persona que se tomó el tiempo de hacer toda la edición y crearse toda la historia y escribir el guión y todo, qué sé yo, ojalá que te recontrarrecague pisando un camión y te recontrarrecague muriendo, boludo. Pero yo ya sé que si me vuelve a pasar algo por el estilo, ya sé qué es lo que tengo que hacer y eso también me deja a mí muchísimo más tranquila que antes. Y además de todo esto, un chabón se obsesionó conmigo y empecé a recibir amenazas de muerte, básicamente. Me tuve que mudar con toda mi familia, tuve que hacer un par de denuncias, tenía por mi vida básicamente y la de mi familia, pero bueno, eso es una historia mucho más larga que si la quieren ver entera con detalle, la pueden ver en la entrevista que me hicieron en la caja negra. Y además de esto, yo era tendencia básicamente casi todos los días en Twitter, tipo la gente bardeándome, insultándome. Ustedes hacían clic en mi nombre en la tendencia y eran 10 insultos por segundo, boludo, y ver eso tampoco estuvo tan bueno para mi cabecita, digamos, ¿no? En conclusión, todas estas cosas que me pasaron por un mismo motivo: la exposición. La exposición me jodió la cabeza. Insultando al padre. ¡Ay, qué bestia! Están pegando, mira, rompiendo, tratando de romper los vidrios. ¡Hola! Tres horas esperando a Gorro. ¿Nunca les pasó de escuchar un comentario negativo sobre ustedes? Ya sea de sus papás, algún amigo, una pareja, un profesor, o incluso una persona que no conoces ni te vinculas seguido. Y que ese comentario se te haya plantado en la cabeza como una semilla. Y desde el momento en el que tus oídos lo escucharon, lo único que hizo con el tiempo fue crecer, y crecer, y crecer, y crecer. Hasta que te lo terminaste creyendo. Aunque no nos guste lo que hizo un otro, tiene un peso importante. Tan importante que hasta a veces puede modificar nuestro accionar. Nos puede hacer cambiar de opinión. O puede, incluso, frenarnos a hacer algo que morimos de ganas de hacer. Y por miedo no avanzamos. Lo que decimos tiene un peso. Tenemos mucho poder en la palabra. Pero no todos saben usarlo. Ya hice mi show dramático. Bueno, vamos a cambiar un poquito el ambiente. Por todas estas cosas que les mencioné y otras cosas más que también me estuvieron pasando al mismo tiempo, de mi vida privada, mi vida íntima, mi familia, un montón de cosas, empecé a sufrir la tan hija de mil puta y famosa ansiedad y ataques de pánico. Quizás vos que estás de este lado ya sabés lo que significa estas dos cosas. Y si no sabes lo que es y si nunca tuviste, considerate una persona súper afortunada, porque la verdad es una verga. Pero bueno, les voy a pasar a explicar un poquito lo que es, básicamente, de la manera que a mí más me gusta hacerlo: actuando. ¡Corre clip! Bueno, a ver, ¿qué teníamos para hoy? ¡Concha de la lora, el cumpleaños de nuestra prima! Ya estamos acá. Hace media hora. Ah, bueno. Bueno, pero acuérdense que tenemos que volver temprano, ¿eh? Porque tenemos que editar. Y bueno, pero comamos antes porque me estoy
cagando de hambre. Bueno, hay sanguchitos de amiga. Uy, sí, por Dios, agarra 5. Los muffins de chocolate también. Oh, sí, agarra 10, por favor, mandale lo que venga. No nos vamos a comer todo eso. Nos vamos a llenar. ¿Qué sabés vos? Lo sé, porque siempre pasa lo mismo. ¿Por qué en vez de fijarte lo que como no te fijamos en tu trabajo, boluda? Que corremos 2 cuadras y ya nos estamos remuriendo. Yo te dije que eso es porque no hacemos actividad física. Y bueno, entonces cerrá el orto. Qué linda que es. Además, ¿no te acordás la vez que fuimos al hospital por comer mucho o te olvidaste de eso? No, bueno, pero eso no fue mi culpa. Ahí lo que pasó fue que estábamos re locas, nos pegó el bajón y bueno, comimos un poquitito de más y terminamos en el hospital. Pero eso no fue mi culpa. Bueno, entonces no me critiques a mí. Pero si vos empezaste, solo te hizo un comentario sensible de mierda. Bueno, no los hagas. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Chicas, ¿qué pasó? Siento como mucha taquicardia, ¿puede ser? Sí, no pasa nada. Es que estamos viendo en Instagram de Emma Watson. No es por eso. Esto no es normal, ¿eh? Bueno, pará, tranqui, no te asustes. Creo que... el aire no me está llegando. Che, ¿qué está pasando? No está pasando nada, tranquilícense. No es que estamos corriendo 10 kilómetros haciendo ejercicio y se nos bajó la presión. Estamos sentadas comiendo, relajándonos en el cumpleaños de nuestra prima. No pasa nada. Relájense. ¿Quieres salir afuera? Así tomamos un poquito de aire fresco, capaz nos va a hacer bien. Sí, dale. Sí. Che, ¿me acompañan afuera? ¿Estás bien? Sí, tengo que tomar un poco de aire, nada más. Bueno, ahora con el aire fresco nos vamos a sentir mejor, ¿ok? Che, creo que quiero vomitar. Siento que no estoy funcionando bien. Quizás es un paro. ¿Tenemos alérgicas a alguna comida? No me está llegando el aire. No vamos a morir. Bueno, paren un poco. Si nos ponemos así, es peor. ¿Por qué no contamos hasta 10? Tratamos de... ¡Ay! ¿Qué pasó? Puntadas. ¡Ay, muy fuertes! ¡Nos vamos a morir! ¡Vamos al hospital! Así, gente, fue exactamente mi primer ataque de pánico. Así como se los acabo de mostrar recién. ¿Cuándo aparecen los ataques de pánico y la ansiedad? Aparecen básicamente cuando estás pasando por un momento de mucho estrés o mucha angustia, cuando estás pasando algo en la vida como muy fuerte. Es como que tu cerebro hizo un cortocircuito y no aguanto más. Y te está avisando tu cerebro que empieces a cuidar tu salud mental. ¿Cuál es la diferencia del ataque de pánico y la ansiedad? En el ataque de pánico básicamente estás seguro de que te vas a morir. O sea, vos sabés que te vas a morir en los próximos 5 minutos y no hay otra opción, como mostré en el sketch de recién. Y el ataque de ansiedad básicamente es lo previo al ataque de pánico. Es cuando empezás a sentir todos los síntomas. Cada persona es diferente, ¿no? Obviamente, pero por lo general suelen ser siempre los mismos síntomas. Taquicardia, falta de aire, dolor de panza, náuseas, puntadas en la cabeza, etc. Pero todavía puedes controlarlo. E igualmente es una paja porque aunque no llegues al ataque de pánico, que es el momento en el que te desesperás y decís, sí, me estoy por morir ahora en los próximos 2 minutos, es un garrón estar sintiéndote así básicamente todos los días de tu vida. Porque además te puede pasar en cualquier momento, en cualquier lado, estés con quien estés. Capaz estás con tus amigos en un restaurante cagándote de la risa mal, pasando la joya y ¡pum! Ataque de ansiedad. Pero por suerte, boludo, me curé. ¿Cómo? Con terapia. Ni bien tuve mi primer ataque de pánico, yo ya fui a... O sea, la semana siguiente fui a una psicóloga, ¿entendés? Hoy en día, la verdad es que estoy genial. Y como parte de mi proceso para curarme, decidí alejarme bastante de las redes sociales, principalmente de YouTube. Como la exposición fue la que me generó los ataques de pánico, la ansiedad, pasarla como el orto, no querer salir de la cama, tener miedo de salir a la calle, un montón de cosas. Me daba mucho miedo volver también. Durante mucho tiempo tuve mucho miedo. Pero bueno, estos últimos 2 años estuve, como les dije recién, yendo a terapia hasta el día de hoy, sigo yendo. Ahora vuelvo porque creo que puedo afrontar el hate, la exposición y etcétera desde otro lugar. Pero bueno, sí, tuve que alejarme y espero que lo entiendan. Extrañé mucho hacer esto, extrañé estar acá, estoy grabando a la cámara después de 2 años, no lo puedo creer, boludo, o sea, es un flash mal. Y les quiero, nada, pedir disculpas por irme y agradecerles a la gente que me sigue bancando. Tengo un canal de Twitch en el que de vez en cuando streameo también, si quieren vayan a seguirme. Me abrí un canal secundario donde resubo los streams, pero editados, como si fuera un video de YouTube, bueno, así. Vayan a verlo, suscríbanse y voy a seguir usando ese canal también, así que bueno, nada, eso. Otra pregunta que seguramente se están rehaciendo...
¿Qué estuviste haciendo, Mika, en este tiempo, básicamente, no? Porque mi trabajo principal era YouTube y lo dejé. Estuve haciendo un montón de cosas, gente. Estuve grabando cosas como actriz. Hice un musical hace unos meses en el que, o sea, obviamente tuve que cantar, actuar, bailar, todo, ¿no? Fue una gran experiencia. Y también en este tiempo tomé una decisión re importante para mí y arranqué con hacer algo que toda la vida me dio mucho pánico hacer. Siempre me dio mucha vergüenza. Y ahora que te los estoy diciendo a ustedes, me empezaron a transpirar las manos. O sea, posta es algo que me da como medio wiki, ¿viste? Como que se me frunce el orto. Pero bueno, la vida es una... Cuando tenga mucha data, se las voy a tirar. Así que nada, estén atentos, porque es algo re importante para mí también. Les tiré un par de pistitas igual ahí. Estos últimos 2 años no estuve perdiendo el tiempo, ¿eh? ¿Qué se piensan? ¿Que estuve qué? ¿Viendo TikTok todo el día? Sí, pero además de eso... Me estuve preparando. ¿Qué se piensan? ¿Que yo soy una improvisada? Sí, lo soy. En TikTok, por ejemplo, subí algunos videos cantando. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te comparte. Aunque nunca te lo diga, te he echado de menos y pongo al cielo de testigo. Ya voy a clase de baile. Voy a clase de canto. Hace ya un tiempo. Esperen los próximos videos porque yo ya tengo también todo como un cronograma. Ustedes estarán preguntando, ¿cada cuánto voy a subir? No lo sé. Lo que sí sé es que voy a seguir subiendo. Voy a seguir subiendo videos cuando a mí me nazca, básicamente. No se preocupen, no voy a subir un video cada 6 meses. Ah, esperen, voy a hacer una pausa para mostrarles los protagonistas de mi canal, básicamente, que eran mi familia, que los videos que a ustedes más les divertían eran cuando me iba de viaje con mi familia, o cuando las molestaba, o cuando hacía vlogs con ellos. Les voy a mostrar cómo están cada uno, porque imagínense que Mateo ya está casi de mi altura. Matu ya no es el niño de... Te voy a comer todo el alfajor. No, ella te dice, tía, ¿me das plata para comprarme una birra? Quiero agradecerle a una persona en particular, que es Angie, que ella fue, sacándolas a ustedes, la persona que más me pidió en la vida que vuelva a YouTube. Angie, si estás viendo esto, que seguramente vas a estar viendo esto, porque si no te voy a buscar a tu casa y te pego 3 tiros en la rodilla. Pero bueno, nada, gracias Angie por insistirme. No pensé ni en pedo que me iba a poner a lagrimear en este video. O sea, posta, le juro por mi gata que dije ni en pedo voy a llorar. ¡Mírame ahora! ¡Mírame! Nada, gracias, hija de remil puta. Te amo. Gracias por insistirme. Bueno, nada, gente. Creo que llegamos al final. Espero que les haya gustado esta vuelta. Den like. Compártanlo en sus historias. Pongan ¡mis casores de YouTube! Me voy a despedir. Muchas gracias a todos por el aguante. Gracias por estar siempre del otro lado. Espero que formen parte de esta nueva etapa de mi vida. No puedo creer que estoy haciendo este video, boludo. No lo puedo creer. Bueno, gente, nada, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, YouTube!